Dos minutos para las 8 de la mañana de este jueves 27. Llegan las madres con sus niños, las abuelas. Iban al CDI Cuneca por ahí Berretería, pero las profesoras ni los guardas abren la puerta. Estamos en vivo y en directo con este fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali y con estas madres mojándose ahí para esperar entrar a sus niños a clase y no les abren la puerta del CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería. Es una falla porque debía estar pendiente el guarda o la guarda de seguridad. Mire, tiene que pasar hacia el frente para no mojarse. Llegan más niños en la moto, en los carros, para entrar a ese vehículo en Capodones Jaime Rentería. Falta un minuto para las 8 de esta mañana de este jueves 27 con este fuerte aguacero. Con el Villanueva Belén, con más de 60 años transportando a la población de Siloé. Mire, llega otra mamá con el niño en brazos para entrarlos al CDIC en Capodones Jaime Rentería y no les abren la puerta. Pues una falla porque el guarda, los profesores debían de estar pendientes de la llegada. Mire, ahí llega otra mamá. Tiene que irse al frente a tratar de escamparse porque no les abren la puerta del CDI cuando ya es hora de que la puerta estuviera abriendo, digamos que sea a las 8. Bueno, digamos que falta un minuto para que la entrada de los niños, que es a las 8, pero no abren la puerta con este aguacero que está cayendo. Y Lady Balcázar, llegan más niños, mire, llegan más niños al CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería, escampa un poco, pero no abren la puerta para que los niños puedan entrar a clase. Este sí lo ve visible en el Facebook, por este aguacero que ha caído, que sigue cayendo acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloé, hoy jueves 27 de junio 24, a estas horas de la mañana, esperando que abran la puerta del CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería. Ahí están las madres. Esta parte, mire, ahí se alcanzan a ver, tratando de escaparse, cumplen con el horario. Mire, aquí llega otra madre con su hijo, Steven Osorio, un saludo. Es inaudito que los profesores, el administrador de este CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería no esté ahí. No necesita mojarse, mire, allá se pueden escampar, pueden abrir la puerta para que ellas entren con los niños, para que las personas que traen los niños puedan entrar y no se mojen. Pero nada. La señora con su sombrilla ahí se para a esperar que abran la puerta. Ya son las 8 de la mañana, ya debía estar abierta. Dijimos que comenzamos la transmisión 2 minutos para las 8. Digamos que en esos 2 minutos no debía estar abierta la puerta porque el horario es a las 8. Bueno, vaya y venga, pero ya pasamos de las 8. Entonces pueden mirar en sus relojes, en sus smartphones, que son ya pasadas las 8 y no abren la puerta para que entren ellos. Siguen llegando más y más niños, más y más madres, más abuelas con niños. Las que cumplen son como unas 10 madres que han traído sus niños, sus niñas acá al CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería y no abren la puerta. El que la trae, pues el niño o la niña en el carro, pues ahí se puede escampar. Ahí aparece una señora del aseo. Mire, a ver qué. Vamos a ver si se dignan en abrir la puerta del CDI Cuna de Capodones Jaime Rentería con este fuerte aguacero que cae. Así llueve en la ciudad de Cali, así llueve en Siloé. Esperemos a ver si abren la puerta y a qué hora la abren. Ustedes me dirán cuando abran la puerta a qué hora la abrieron, porque yo aquí no sé, no tengo cómo ver la hora. Seguimos esperando. Ahí llega, ahí van a abrir, bueno, ahí va a abrir. Bueno, y ahí comienzan a pasar. Bueno, afortunadamente parece que han escuchado. Eso es lo que tenían que haber hecho hace rato, para que las madres no se mojaran. Ahí van entrando, ya abrió el guarda, afortunadamente. Ustedes me dicen a las 8 y que abrió la puerta. Las señoras hace rato se están mojando, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 que se está mojando, 15 que viene por acá, 16, 17, 18. Bueno, afortunadamente ya abrieron la puerta. Ahí viene otra señora. Las mamás, las abuelas,
son cumplidoras del horario, llegaron inclusive antes de las 8. Calculo que son como las 8 y 5, calculo yo más o menos, ustedes me dirán. Llega más madre, esta había llegado hace rato, estaba escampándose, aquí llega otra. Y aquí van llegando pues las madres. El del carro que hace rato llegó, a decir, no se mojó porque estaba cuidando ahí pues el caballero. Y va entrando a su criatura, al CEDICUR en Capadona y Merretería. Hoy jueves 27 de junio de 2024. Estamos en vivo y en directo. Ha escampado un poco, sigue lloviendo, pero ha escampado un poco. Han llegado un promedio de 20 padres y madres de familia, abuelos y abuelas, con los niños. Acá el CEDICUR en Capadona y Merretería. Para una próxima ocasión, el guarda tiene que estar pendiente de abrir lo que hizo ahí, abrir la puerta. Y dice para ella escamparse, no hay ningún problema. Le da la puerta abierta para que los niños, las niñas puedan entrar a clase y para que no se mojen. Porque imaginen comenzar a clase mojados. Se pueden enfermar los niños. Ahí van llegando más y más. Miren el esfuerzo que hace la comunidad. Ahí viene mojadito, bueno, con una toallita. Esta hermosura de ver los niños. El besito al papá. Y una vez a entrar allá, aquí llegan más, otras con sombrillas. El guarda hace rato podía haber hecho eso, pararse ahí. Ahí no se moja. Antes de las 8 había podido abrir, digamos que a las 8, pues entonces que abriera, para que no nos compliquemos la vida, para que no nos digan que no, que es que el horario es a las 8, listo, listo. Bueno, llega más y más, mire, es que los padres de la mía, los abuelos son cumplidos con el horario, ahí van llegando, mire. A pesar de la lluvia van llegando, ya han entrado por lo menos unos 30 padres y madres con sus niños, abuelos y abuelas. Al CEDICUR de Campeones hay Berretería, ya va escampando. Albita Beltrán, Maya Sierra, Steven Osorio. Sigue llegando más y más niños y niñas al CEDICUR de Campeones y Berretería. La comunidad de Siloé cumple con los horarios. Lleva a los niños a que estudien a estas horas de la mañana de este jueves 27 de junio 24. Bueno, ha mermado la intensidad del agua, siguen llegando más y más niños, obviamente ya hay menos agua, la precipitación cayó un poco y nosotros continuamos en tiempo real, en vivo y en directo, llegan más y más niños y niñas. La hermosura de los niños en clase, ahí la abuelita mire cómo tiene los pantalones mojados, la abuelita prefiere mojarse ella pero que no se moje el niño. Qué hermosura, es muy tierna esta imagen de la abuela, mire, mojadita los pies y llevando el niño, prefiere que el niño no se moje, ella sí se moja, es la hermosura de ver las familias, de ver las abuelas, las madres, los padres, los abuelos trayendo los niños, los hermanos, las hermanas, mire la abuelita, ahí entra el niño, ahorita hay que quitarle la sombrilla para que pueda entrar, bueno, ahí ya se moja un poquito. Qué ternura poder contar esto, mostrarles, a pesar de que se demoraron un poco en abrir la puerta, bueno, ya se subsanó ese problema, y ya los niños están entrando libremente, aquí viene otro, vienen otros tres más allá, la hermosura de ver los niños entrar a clase en medio de la lluvia, si lo ve visible en el Facebook. A estas horas de la mañana de este jueves 27 de junio 24. Llegan más por este otro lado también. Cumplen las familias trayendo sus niños temprano, a pesar de la lluvia. Y ahí van entrando, unos van entrando, otros van saliendo. Es la hermosura de ver las familias de Siloé trayendo sus niños a clase. Así fue la lluvia acá en Siloé esta mañana,
una lluvia fuerte y aquí siguen llegando más y más padres, abuelos y abuelas, con los niños que van entrando a clase en este día que va a estar húmedo, que va a estar frío para los niños que siguen llegando a clases. Muy cumplida las familias de Siloé con sus los horarios. Con el Villanueva Belén, con más de 60 años transportando a la población de Siloé, todavía la comunidad se puede ir por la parte de atrás en estos transporte tradicional. El hombre ya va a meter su miadita de rigor, siempre lo hace el negro, se mete su miadita de rigor ahí detrás de la palma y de una vez obstruye el paso y una vez ahí bloquea la vía por ir a orinar, sabiendo que al fondo hay un orinal gratuito, allá al fondo está el orinal, pero el hombre riega las matas y los caracoles africanos. Son de las cosas que pasan acá, mire, este bus va a tener que dar reversa, porque el hombre mientras está orinando allá, lo chistoso, ¿no? La lluvia, mira, ya corrió el chofer para moverse porque se metió su miadita rápido. Y una vez tiene que mover, bueno, ahí lo va a mover para que el carro pueda pasar. No, se queda parado. A ver, ¿y el otro qué? Una parada, una obstrucción del tráfico de la movilidad por una miada. Así podría ser el título del último segmento de este video. Bueno, ya lo movió un poquito. Con los niños y las niñas rumbo al CDI Cuna de Campeones Berretería, en medio de esta lluvia de hoy, 27 de junio de 2024, con el transporte público, las gualas, los camperos, las motos, la gente en bicicleta, la gente a pie a trabajar, unos a estudiar, otros a trabajar, en medio de esta lluvia, los que van para Miravalle, los niños de la guardería. Así se mueve la población de Siloé esta mañana de este 27 de junio de 2024. Estamos en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé. La buena noticia es que ya la precipitación tan fuerte ya mermó, aunque comienza a intensificarse otra vez. Ahí se baja otro niño del carro, ese sí no se mojó. Se viene bien. Así se mueve la población de Siloé al trabajo, a las clases. Hoy fue 27 de junio 24. Siguen llegando más niños y más niñas. Se viene con capa. Se nos moja una capa. La otra niña también viene con capa rosada. Y así van llegando, cumpliendo los padres de familia, los abuelos, las madres de familia, las abuelas, los tíos, los hermanos, las hermanas, trayendo los niños al CDI Cuna Campeones de Berretería, cumpliendo con los horarios de clase. Esa es la responsabilidad de los padres, de los abuelos, de traer los niños para que puedan estudiar. Hoy fue 27 de junio de 2024. Llegan más y más niños. Ahí van entrando, mientras unos van entrando, otros van saliendo. En esta mañana fría para los niños acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Siguen llegando más y más niños y niñas a estudiar. Y nosotros ya vamos concluyendo pues nuestra transmisión en vivo y en directo de la lluvia, de la niada del hombre del Villanueva y de los niños entrando al CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. Jorge Lorza, desde San Clemente, España. Vamos a ponerle pues los jóvenes. Irónicamente, coincidencialmente, estábamos ubicando a Pueblo Joven ahí al fondo. Pero con ese saludo de Lorza ya vamos a terminar la transmisión. Vamos a treparnos al mirador del Museo Obrero de Siloé para mostrar un plano más amplio de Pueblo Joven, porque ya comenzó a intensificarse otra vez la lluvia. El A72B que llega hasta aquí, hasta la puerta del Museo Obrero de Siloé, ya que eso al ver terminar Cañabralejo. Siguen llegando más niños,
al CDI Cuna Capona Jiménez Rentería. Este 72B llegó hasta aquí, hasta la puerta del Museo de Blas de Siloé, y se devuelve aquí hacia el terminal Cañaveralejo. Se intensifica otra vez la lluvia, otra vez la lluvia, los niños siguen llegando, las niñas siguen llegando al CDI Cuna Capona Jiménez Rentería. Ahí voltea a la izquierda el A72B. El A72B voltea hacia la derecha, hacia Jardín de la Verdad. Llegan más niños, mire, más niños y niñas. Y se intensifica otra la lluvia, vuelve a caer otra vez agua. Y ahora vamos a subir al quinto piso para mostrarle a Jorge Lorza su barrio Pueblo Joven. Pero antes vamos a mostrarle que llegan más niños acá al CDI Cuna Campeones Jaime Rentería. Se intensifica otra vez la lluvia a estas horas de la mañana de este jueves 27 de junio de 2024. Íbamos a parar la transmisión, pero nos interrumpió Jorge, saludando desde San Clemente, España, desde el barrio Pueblo Joven, y ya compromisos que ahorita se lo mostremos desde más alto, el barrio Pueblo Joven, si no está nublado, pues, porque parece que está como nublado. Se intensifica otra vez la lluvia, ya había escampado y siguen llegando los niños al CDI Cuna Capones Jaime Rentería, mire, mojándose. Aquí viene la señora mojándose con el niño. Y muy despacio también van caminando. Llueve en la ciudad de Cali, llueve en Siloé. Le quita la capa al niño. Unos llegan en carro, otros en moto, otros a pie. Los niños a clase al CDI Cuna Capones Jaime Rentería, y se reinició la lluvia acá en la montaña mágica de Siloé. Van entrando pues más niños. Mientras unas madres, los padres van saliendo, unos abuelos van saliendo, unas abuelas, otros van entrando. Este llega en carro. Esta llega en carro, esta niña, pero se va a mojar un poquito. A ver, en carro, pero se va a mojar un poquito. Oscar Pérez nos está saludando. La mejor agencia de viajes, ¿cuál es en la ciudad de Cali? Pues Marros Tours. Hicimos este video porque no abrían la puerta y las mamás, las abuelas, los abuelos, Esta llegó en bicicleta, miren la hermosura de los niños y las niñas entrando a clase. Ella corriendo para no mojarse con su abuelo. Una llega en bicicleta, es la hermosura. Ahorita vimos una abuela mojándose ella, dejándole la sombrilla al niño para que el niño mojara, una abuelita, es muy tierna esa imagen. Lorena Chacón nos está viendo, por cortesía de Marros Tours, está en vivo, en esta lluvia, esta mañana, este jueves 27 de junio, e invitándolos a todos para que se comuniquen con Marros Tours, y puedan separar sus cupos a diferentes excursiones dentro de Colombia y fuera de Colombia, a México, República Dominicana, Cuba, en Colombia a San Andrés, a Cartagena, Barranquilla, aquí a la costa pacífica. Bueno, saludando pues a Marros Tour, la mejor agencia de viajes de Cali es Marros Tour, que orgullosamente es de acá, de Siloé, la fundó el viejo Marros, que ya está próximo a cumplir años la agencia de viajes de Cali, conocida como Marros Tours. En esta lluvia de esta mañana, de este jueves 27 de junio, siguen llegando más niños y niñas al CDI Cuna Campeones Jaime Rentería, y con los camperos y las gualas. Esta puerta tenía que estar abierta antes de las 8, porque ya estaba lloviendo muy fuerte. Mire que el guarda ni siquiera está aquí mirando. Entonces, si nos hablan de seguridad, puro cuento, porque el guarda ni siquiera está aquí, ni siquiera está ahí en la entrada donde está la señora para vigilar. Así que puro cuento si es por seguridad. Y es tener en cuenta que si está lloviendo, pues les abren la puerta a las madres que van llegando, que son cumplidoras, hay unas que madrugan más, para que los niños no se mojen, porque niño mojado allá para recibir clases, pues obviamente se pueden resfriar.
Bueno, verme otra vez la caída, la intensidad de la caída del agua. Hoy fue 27 de junio de 2024. Y ya nos vamos a ir al mirador para mostrar a Pueblo Joven, para mostrarle a Jorge Lorza su barrio. El hombre está en San Clemente, España. Entonces nos vamos aquí a pasar por el Museo Femenino de la Salsa y nos vamos rumbo a el mirador del Museo Popular de Siloé para terminar nuestra transmisión con el barrio Pueblo Joven, que como dice el nombre es el barrio más joven de la Comuna 20. Fue fundado en 1986 y ya lo vamos a mostrar acá. Allá está, mire el fondo. Este es el barrio Pueblo Joven, el que ustedes ven aquí en sus pantallas, abajito de la torre del Cementerio Jardín de la Aurora. Ha crecido la quebrada Guarruz, ahí vamos a mostrarle un poco. Esa es la quebrada Guarruz. Obviamente los residuos, ahorita que hagamos el informe, que lo hacemos todos los días, de la quebrada Guarruz, van a ver que los residuos todos pasaron al río Cañaralejo. Cable operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Vamos a traer un poco la imagen de Pueblo Joven. Ahí está Pueblo Joven. Pueblo Joven, el barrio más joven de la Comuna 20. Barrio que se funda con... Decíamos, pues se nos paró la transmisión, decíamos que el barrio Pueblo Joven se fundó por allá en 1986, cuando venían varios pobladores de Santa Rita, de ahí al pie del zoológico, hubo un deslizamiento y los trajeron en volquetas del municipio y de Encali, los dejaron allí en ese lote que era de Encali, era para un condominio de los trabajadores de Encali. Los trajeron ahí, los dejaron tirados, y después otra población de acá, de esta parte donde estamos apuntando la cámara, allá abajito de la torre, al lado izquierdo de la torre, se presentó otro deslizamiento por un agua repentina que salió de las profundidades, y muchos de ellos terminaron también allá, en lo que hoy es Pueblo Joven, y la última migración fue de aquí, de esta parte donde estamos apuntando la cámara, que es el morro de ahí, en la toma del 3 de mayo, de los cuyos brisas de mayo, muchos de ellos le fueron adjudicados lotes allá en Pueblo Joven, en la subida por ahí por la República de Panamá. Así que esa es la historia del barrio Pueblo Joven, con sus fundadores. Ahí estuvo Samuel Hurtado, Cebolla, y varias personas. Había una señora ahí del Partido Liberal, que era la que más lideraba el proceso, no recuerdo el nombre de ella, ella vive por ahí, por el Parque La Orquesta en este momento. Y así se construyó el barrio Pueblo Joven. Así se ve la montaña mágica de Siloé, no se ve la estrella de Siloé, obviamente no se ve Cristo Rey. Estamos en tiempo real, en vivo y en directo, y estamos concluyendo pues nuestra transmisión. Hicimos esta toma de Pueblo Joven y con esta toma nos vamos para que Jorge Lorza, allá en San Clemente, España, vea su barrio, al menos en una parte, aquí en la subida por la Avenida de la Paz, por entre Cañaveralejo y Pueblo Joven, ahí por la República de Panamá, y subiendo hacia La Cucharita, que es lo que estamos mostrando en este momento, y allá se encuentra con el barrio Brisas del Valle. Chao, chao, muchas gracias por vernos. Wilmar Arconzuleta, Lorena Chacón, Olga Villa y el popular Marrosca, el viejo Oscar Pérez, de Marros Tour, la mejor agencia de viajes de Cali es Marros Tour, que curiosamente se funda acá en la montaña mágica de Siloé. Chao, 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 con este frío ya escampó prácticamente. Nos despedimos de ustedes, cuídense mucho. Son las 3:31 de la tarde de este jueves 27 de junio, sigue lloviendo acá en Siloé y ya comienzan a llegar las madres, las abuelas, los abuelos a recoger los niños del CEDI Cura Campanema y Retería. Algunas se mojaron ahí porque no le abrieron la puerta, pero bueno, igual que esta mañana, al menos ya está abierta la puerta.
para que entren los padres, las madres, que van llegando unas en moto, otras a pie, otras en carros. Ahí van pasando las señoras a buscar pues a sus criaturas en esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali. Este seguimiento lo hicimos en la mañana también. Mire, cae más agua, nos golpea el celular. El Villanueva Belén, con más de 60 años transportando a la población de Siloé, el oriente y del oriente a Siloé. Esta lluvia que cae, ha caído todo el día agua. Estamos en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, en la comunidad moviéndose de Igualas, a pie, en motos, en bicicletas. Hoy, jueves 27 de junio de 2024, en tiempo real, en vivo y en directo, la comunidad ya comienza a regresar de sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio, en motos, en bicicletas, en particulares, en la Villanueva, en el transporte público. Y ahí van entrando más madres y padres, van entrando más madres y padres a recoger a sus criaturas. Este sí lo ves en YouTube, si lo viste en el Facebook. Mayer Sierra, un saludo. Marcela López. Van llegando las abuelas, las madres, a recoger a sus criaturas acá en el CDI Cura de Capobre Jaime Rentería. En medio de la lluvia, estos niños entraron hoy también con lluvia en la mañana. Algunas madres llegaron tempranito, antes de las 8, no les abrieron. Volvió a suceder ahorita en la tarde, pero ya afortunadamente les abrieron y están entrando a recoger a sus criaturas. Jueves 27 de junio de 2024, si lo he visto en YouTube, si lo he visible en el Facebook. Así las abuelas, las mamás van trayendo a sus criaturas después de una jornada educativa que empezó con lluvia en la mañana y también en la tarde les tocó la lluvia a estos niños y a estas niñas que tocan los jueguitos que hizo Watu, tocan la culebra, tocan las arañas. Mire la hermosura de los niños, para eso hicieron las esculturas allí, para que ellos le agarren amor a la naturaleza, a los animales. Seguimos pues con los niños y las niñas que van saliendo del CDI Cuna Caponea y Merretería este jueves 27 de junio de 2024. Los niños que se enamoran de los animalitos, para eso las esculturas las hizo Watu, Jerónimo Vargas. Y ahí van las mamás, las abuelas con los niños y las niñas del CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. Hoy jueves 27 de junio de 2024. Ahora lo que vamos a hacer es bajar de Facebook estos videos, el de la mañana y el de la tarde. Esta tarde, este que estamos haciendo allí ahorita, lo juntamos y lo metemos a YouTube. Unos vienen en moto, otros en carros, otros en bicicleta. Vino una señora esta mañana a recoger a sus criaturas después de una jornada educativa que ha estado pasado por agua. En la mañana entraron con agua, con la lluvia, y ahorita en la tarde se van también con la lluvia. Obviamente en la mañana fue más fuerte la lluvia que ahorita en la tarde. Ahí van unas entrando y otras saliendo en el CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. Caballero, el abuelo va por su nieto, su nieta es una niña que hoy se mojó un poquito, y así paso a paso van llegando las mamás, los papás, las abuelas, los abuelos, los hermanos, las hermanas, las tías a recoger a sus criaturas. La hermosura de ver los niños que a pesar de la lluvia las familias los traen para que estudien. Jefferson Restrepo, un saludo, saludándolos pues a todos los que nos ven por si lo visiten en el Facebook en esta tarde fría, fresca acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Papá con su hija, y entran más. Así se mueve la población de Siloé,
con los niños, las niñas del CDI Cuna Capona y Merretería, en esta tarde fresca acá en la ciudad de Cali, propiamente Siloé. Importante llevar a los niños, las niñas a la clase. Ahí llegan más a recoger sus hijos, sus hijas, sus nietas, sus nietos. Tanto hombres como mujeres, la mayoría son mujeres, ¿no? Así se mueve también la población de Siloé en medio de la lluvia de hoy, 27 de junio de 2024. Sigue cayendo agua a estas horas de la tarde, este 27 de junio de 2024. Las madres, los padres, los abuelos, las abuelas, los hermanos, las hermanas, las tías, los tíos, los primos, las primas, recogiendo a sus hijos, sus hijas, sus nietas, sus nietos, sus sobrinas, sus sobrinos, después de una jornada educativa que estuvo pasada por mucha agua, hoy jueves 27 de junio de 2024. Cable está operando de forma normal, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. Y así se va moviendo pues la población de Siloé. El caballero trae a su hija, la tapa para que no se moje. Hoy fue 27 de junio de 2024. Así está la tarde fresca, pasada por agua y todavía con más ganas de caer agua. Los niños que vienen de la escuela, miren, en moto también, con su mamá. Los que vienen de los colegios, otros que vienen de trabajar, en medio de esta fresca, esta lluvia, hoy, jueves 27 de junio de 2024. Si lo ves, sí, te ves YouTube, si lo ves, sí, en el Facebook. A los otros lo recogen en carro, mire, ahí ya lo recogen en carro, otros en moto. Otros en bicicleta, otros a piecito limpio. La gente se mueve en bicicletas, en particulares, en el transporte público, en la Villanueva, en ruta tradicional, en los camperos, en las gualas. A estas horas de la tarde fresca acá en la ciudad de Cali. Hoy, 27 de junio de 2024. El niño lo montan en la moto de una vez. Se van yendo rápidamente, raudamente hacia sus hogares, para evitar precisamente mojarse. En la mañana se mojaron y en la tarde también. Este día ha estado pasado por mucha agua. Este sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Se incrementa la caída del agua. Suena la pólvora por allá, en alguna parte de la ciudad. No se alcanza a ver por lo nublado, pero se escucha el sonido de la pólvora. Hoy, jueves 27 de julio 24. Llega más personas a recoger a sus criaturas. Reiteramos que hoy es jueves 27 de junio de 24. Unos entran, otros salen. Y así se van llevando los niños, las niñas del CDI Cuna Campeones Jaime Rentería. La hermosura de ver los niños, las niñas, que a pesar de la lluvia vienen a estudiar. Unos en carro, otros en moto, otros en bicicleta, otros a pie. Ahí trae la niña que sale contenta de estudiar para montarse en el carro, igual que el abuelo. Ya la montan en el carro. Y el abuelo también le abre a la niña para que entre también acá. A los dos. A la parejita. Hoy jueves 27 de junio de 2024. Continuamos con esta lluvia que viene cayendo desde por la mañana. No ha cesado la lluvia. La comunidad se mueve en bicicleta. Saludando a Raúl Gaviria Rosa allá en Nueva York. Hoy jueves 27 de junio de 2024. Se incrementa la lluvia a estas horas de la tarde. Cuando ya nos vamos aproximando a las 4 de la tarde de este jueves 27 de junio de 2024. Llegan también en taxi para recoger las criaturas.
unos a pie, otros en taxi, en particulares, en motos. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. En una jornada educativa para los niños y las niñas, muy fresca, pasada por mucha agua, y los van sacando. Reiteramos, a unos se los llevan en carros en particulares, otros en taxis, otros a pie, otros en bicicleta, otros en moto. En esta tarde lluviosa acá en la ciudad de Cali, Mercedes Buenaventura, un saludo. Llueve en la ciudad de Cali, llueve en Siloé. Hoy jueves 27 de junio de 2024. La sede principal de Onda Rules, que se encuentra acá en Siloé, aquí al pie del cementerio de San José de Siloé, está abierta en este momento, en medio de la lluvia. Y la otra sede de Onda Rules se encuentra allá en Nueva York. Son sedes, una internacional y otra más local, más nacional. Esta lluvia que sigue cayendo acá en la ciudad de Cali, hoy jueves 27 de junio de 2024. Sostenemos la transmisión en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé. Así entran pues a sacar los niños corriendo. Hoy jueves 27 de junio de 2024. Más madres van llegando por sus hijos en medio de la lluvia. Seguimos recordando que esta mañana hicimos un directo, los niños entrando en medio de la lluvia y también van saliendo en medio de la lluvia. Reiteramos, hoy es jueves 27 de junio 24. Aquí en Cali la temperatura está a 17 grados centígrados. Diana Muñoz. Diana Muñoz, ¿en qué parte creció usted, Diana? Pues estamos apuntándole aquí a Tierra Blanca, al sector La Estrella de Siloé, al Lleras, aquí en El Cortijo. Y si volteamos el celular, entonces lo volteamos hacia aquí a Venezuela, a Brisas de Mayo, que es Villa Catalina. Y siguen saliendo los niños con sus padres, sus abuelos, sus tías, sus tíos, del CDI Cuna Campeones Jaime Rentería. Estamos en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé. Unos salen con sus hijos, otros entran a sacarlos, y así nosotros vamos contándole paso a paso cómo se desarrolla esta actividad en la tarde fría, fresca, acá en la ciudad de Cali. Diana está desde Valencia, España. Viene la abuelita, que esta mañana se mojó, trayendo a su criatura, viene también con su otro nieto. Así se transporta la población de Siloé hoy jueves 27 de junio 24. Bueno, se va yendo el A72, que voltea allá a la derecha hacia Ardiles de la Aurora para regresarse después de Bianca Llamarejo. Comunidad se mueve en Guarlas. Se intensifica la lluvia, cae más agua a estas horas de la tarde. Preguntamos a Diana de qué parte creció acá en la Comuna 20, acá en Siloé. Comunidad se mueve en Gualas, como ustedes lo pueden observar. Se incrementa la lluvia, cae más agua y los niños pues van saliendo graneaditos. Ahí van a entrar estas cuatro abuelas, mamás de los niños, a sacar sus criaturas para llevárselas a su casa después de una jornada de estudio. Llega el Villanueva Belén otra vez, otro Villanueva Belén. Vamos a ver si alguien se muerta por detrás, que es lo que nos gusta ver. Ruta tradicional con más de 60 años aportando la comunidad del Oriente a Siloé y de Siloé al Oriente. Los camperos, las gualas, bueno, en medio de esta lluvia de este jueves 27 de junio de 2024. Ya nos aproximamos a las 4 de la tarde, este jueves 27 de junio de 2024. Llueve en la montaña mágica de Siloé, llueve en la ciudad de Cali. Todo el día ha estado lloviendo. Siguen saliendo más y más abuelas, más madres, más padres con sus hijos. Otros llegan en moto a recogerlos. Y así es una jornada educativa que ya termina para los niños
hoy, 27 de junio. Obviamente no estará acá en los jueguitos por la lluvia, pero nuevamente si no hay lluvia, los niños salen antes de irse para la casa a montar en los columpios, en los resbaladeros. Nosotros seguimos en medio de esta lluvia acá en la ciudad de Cali con este A72B que llega aquí hasta la puerta del Museo Popular de Siloé. Ah, no, A72A también siguió para el día de la Aurora. Siguen llegando más y más padres de familia, más abuelos, más abuelas a recoger a sus niños en medio de esta lluvia. La guarda se pone la chaqueta, se estaba mojando ahí, que no había necesidad de mojarse, se puede quedar allá desde la parte donde se escampa. La gente se mueve en campero, se mueve en bicicletas, a pie. Hoy jueves, 27 de junio 24, estamos en tiempo real, en vivo y en directo, en medio de esta lluvia. Así se mueve la población de Siloé, en camperos, en gualas, como lo van a ver en instantes. Esta guala extra larga. La palabra guala es una palabra nasa que significa grande, Juan Cabilo. La comunidad se mueve a pie, en particulares, en camperos, en gualas, en transporte público. A 72B, veis el cable aéreo Siloé, en bicicletas, como lo ven ustedes aquí, en motos, a pie. Hoy jueves 27 de junio de 24. Marín Carmona, Lala Marmolejo allá en Bélgica, en esta tarde fría acá en la ciudad de Cali, y contándole paso a paso cómo van sacando los niños del CDI Cuna Caponeme Rentería para llevarlos a sus casas en medio de esta lluvia. Así se mueve la población de Siloé, así salen de una jornada educativa estos niños y niñas acá en el antiguo control de la Grisa Fernando, hoy CDI Cuna Caponeme Jaime Rentería. Y de la de Sandel Vélez Bolaños, recuerden que la fiesta de ustedes es el 28 de junio, Daisy Tulande, saludándolos a todas, todas y todes, desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, mostrándole cómo los niños y las niñas que tuvieron una jornada fría hoy de estudio, en la mañana les hizo mucha agua y en la tarde los está despidiendo también con agua, acá en ese vehículo en Caponeme Jaime Rentería, antiguo control de la Grisa Fernando. Llueve más. Llueve intensamente acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé. Este jueves 27 de junio llegan más madres en motos a recoger a sus criaturas. Repetimos, hoy es jueves 27 de junio de 2024. Estamos en tiempo real, en vivo y en directo por Siloé Visible. Más madres, más abuelas, más abuelos, más padres van recogiendo sus criaturas para llevárselo a sus hogares en medio de este frío, en medio de esta lluvia. Villa JJ Villa. JJ Villa nos está viendo, Daisy Tulande. Y aquí van desfilando la abuela que va con su nieto, con su otro nieto, el que está estudiando y el que vino a acompañarla. Ella se mojó esta mañana trayéndola. Bueno, seguimos pues en vivo y en directo con esta lluvia acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Repetimos, hoy jueves 27 de junio, ya los venezolanos que están trabajando aquí evitaron el agua, ya se guardaron, ya no hay más trabajo por el día de hoy. Así se ve la montaña mágica de Siloé, Pueblo Joven, Brisas de Mayo, La Sultana, Sultanita, Lleras, Tierra Blanca, la parte de Siloé, Lleras Camargo, El Cortijo, Belisario. La tarde va a seguir pasada por agua, vamos a tener más agua, más lluvia. Hoy jueves 27 de junio 24, Siloé City TV en YouTube, Siloé Visible en el Facebook, al fondo la Cordillera Occidental. Llegan más padres y madres por sus hijos, por sus nietos, por sus hijas. Sí, lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Bueno, aquí ya vamos a cortar la transmisión. Ya la mayoría de los niños han salido. Muchas gracias por vernos a estas horas de la tarde, este jueves 27 de junio
de 2024. Entran más madres por sus hijos. Hoy, 27 de junio de 2024, reiteramos, estamos desde la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Esta tarde fría acá en la ciudad de Cali, pero presente aquí en la variedad de Siloé. Y vamos a cerrar pues este en vivo, por si lo visible en el Facebook, que lo vamos a juntar, vamos a bajarlo del Facebook y lo vamos a montar, el de la mañana, el en vivo de la mañana y el en vivo que estamos haciendo en este momento, para que ustedes lo vean completo, lo que pasó en la mañana y lo que pasó en la tarde, que es el seguimiento que hacemos acá, para que la administración de este CDI Cuna Campana de mi Herrería lo tome en cuenta, y cuando vengan las madres, las abuelas, los padres, los abuelos, los tíos, las tías, los primos, las primas con sus acudientes, como acudientes de los niños y las niñas, pues los dejen entrar temprano para que no se mojen los niños ni ellos. Igual en la tarde. Y nosotros continuamos con el en vivo, pero ya lo vamos a terminar como dijimos anteriormente. Ya los dejamos, ya saliendo los niños allá y las niñas con el A72A viniendo de Jardín de la Aurora. Y estamos pues terminando nuestro en vivo por el día de hoy. Los vamos a unir y los ponemos más a rato en Siloé Visible TV en YouTube, en Siloé Visible en el Facebook. Algunas salen hasta con huevos, mire. Le han dado huevos a algunas de ellas. Le dan mercadito, le dan huevitos a los niños. Eso está muy bien. Este sí lo ve Siloé TV en YouTube, si lo ve visible en el Facebook, en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, a estas horas de la tarde de este jueves 27 de junio de 2024. A veces decimos que vamos a terminar la transmisión, pero vemos tantas madres ahí mojándose, buscando sus hijos, que nos rehusamos a terminar la transmisión. Pero bueno, eso es parte de el registro que hacemos diariamente de lo que acontece en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Algunas madres no se atreven a salir con esta lluvia, no se esperan un poquito a ver si escampa, otras no tienen ni siquiera sombrilla, mire, las abuelas. Alberto Montes, un saludo. Estamos saludándolos a todas, todas y todes desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, registrando la salida de los niños y las niñas del CDI Cuna de Campeones Jaime Rentería. Iniciaron la jornada educativa del día de hoy en la mañana con mucha lluvia y la terminan con mucha lluvia en la tarde. Así se mueve la población de Siloé, en motos, a pie, en camperos, en gualas, en el transporte público, el tradicional, el Villanueva, el A72, A72B, el cable aéreo de Siloé que está operando de forma normal. La abuela ahí mojándose con el niño, yendo para los chorritos, con su mascota también. Los otros se preparan ahí con la sombrilla para salir. Otros se van en las motos, otros a pie. Este sí lo ve Silito de YouTube, si lo ve visible en el Facebook, en vivo y en directo desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé, en medio de esta lluvia que sigue azotando la ciudad de Cali, pero especialmente aquí a la Montaña Mágica de Siloé. Nicolás de Martínez, sí lo ve Siloé en YouTube, sí lo ve Siloé en el Facebook. Seguimos en tiempo real, en vivo y en directo. Esta postal, esta fotografía de los niños y las niñas saliendo de su lugar de estudio. Recuerde que este era el antiguo control de la Gris San Fernando. La población sigue moviendo en camperos, en gualas. Y nosotros seguimos sosteniendo la transmisión en vivo y en directo, que ya vamos a cortar definitivamente. Por Margarita Noguera Lozano, buena tarde. Así llueve en Cali, así llueve en la Montaña Mágica de Siloé, aquí en la Comuna 20 de Santiago de Cali. Queremos saludar a todos los pobladores, comenzando desde el barrio Belén, Siloé, Tierra Blanca, Lleras. Vamos a buscarla aquí, mostrarla allá, la Sultanita, Brisas, Pueblo Joven, Centro Villa Catalina de Brisas de Mayo. Este es el barrio El Cortijo, más allá queda Belisario, y vamos a mostrar a los que están en Venezuela.
con el cementerio de San José, si lo ve de fondo. A estas horas de la tarde, este jueves 27 de junio 24, con la lluvia que sigue golpeando a la población de Cali y especialmente a la población de la Montaña Mágica de Siloé. Ahora sí, con este niño que va mojándose ahí con su saquito, nos despedimos de ustedes hoy 27 de junio 24. Chao, chao, muchas gracias por vernos y recuerden que vamos a juntar, vamos a editar los dos videos, el de la mañana cuando entraron los niños lloviendo y esta que están saliendo en este momento acá de Sey con el campeonato de Rentería, con la chiva del padre Sebastián de la guardería, que van también por los otros estudiantes. Esta es la chiva del padre Sebastián que va hacia, ya vamos a mostrar hacia dónde va, a recoger los niños de Miravalle y del Oasis. Vamos a mostrarlo, ya va a la izquierda para coger la avenida Guadalupe y enfilarse hacia ese cerro, hacia esa parte que ustedes ven allá, que es la finca Miravalle, que la neblina está tapando en este momento. Bueno, ahora sí, definitivamente estoy amagando mucho con el Villanueva Belén y con la 72A, ruta alimentadora del Sistema Masivo de Transporte Público de la ciudad. Nos despedimos de ustedes dando un giro a el video hacia la Montaña Mágica de Siloé. Siempre cerramos con la estrella de Siloé. Gracias por vernos. Chao, chao, chao. Que pasen una buena tarde. La conexión es lenta, slow connection. Apenas. Chao, chao, chao. Muchas gracias por